Bueno, Protección Civil de Nuevo León respondió a un reporte de un cachorro atrapado en un drenaje ubicado en la colonia Hacienda Real, allá en Juárez, donde había estado durante 3 días. Imagínense usted el pobre perro. Y al llegar al lugar, se procedió con el apoyo de Agua y Drenaje y Protección Civil de Juárez para realizar una excavación y exponer el tubo donde el cachorro había caído. Después de los trabajos, lograron rescatar al cachorrito que se encontraba ya sano y salvo. La raza y el color del cachorro no se determinaron, pues es que imagínate, mira, ahí está, chiquitito, pobre. Y aparte, adentro de una casa abandonada cercana se encontraron los hermanitos, 6 cachorros más, imagínese usted, de los cuales ya se hizo cargo la Secretaría de Medio Ambiente. Este caso se hizo muy viral en redes sociales, estuvieron ahí pidiendo auxilio a través de algunas cuentas. Y no dejaron de pedirle el auxilio a las autoridades hasta que llegaron. ¿Cómo ve? Ahí está. Excelente lo que puede hacer la ciudadanía haciendo realmente, ya levantando la voz.